¿Qué tal esa raza bonita pescadora? Aquí les traigo este pequeño video de las lucecitas que yo uso cuando andamos ahí en la noche pescando. ¿Cuáles son para mí las mejores? Compré estas. Son buenas. Pero ya después que hay que romperle así para que prenda. Prende. Ok, de que son buenas igual. Y luego tengo estas igual que uso. Estas son las que acomodar la pila que la traen la traen ahora sí trae la pila volteada para que no se desgaste. Está un poco más complicadillo para ponerla que prende. Trae dos pilitas pequeñas. Okay, ahí quedó. Le ponemos su tapa. Okay. Son estas, esta lumbre está bien también. Y también tengo esta. Esta igual. Damos vuelta. Esta solo trae una pila grande. Damos vuelta a la pila. Algo pasa que no quiere prender, que la ha usado por no sé qué tiene. A lo mejor ya se le acabó la pila.
También funciona bien. Vamos a ver. Ya estaba colocada aquí mismo. Ver si ahí prende, porque no quiso prender así. Ahí está. Ok. Son las tres lucecitas que yo más uso para cuando anda uno pescando en la noche. Esta. Estaba puesta aquí. En la campanita esta. Uso yo mucho esta campanita. Okay. La pones y igual la vas a poner ahí en tu caña y va a estar así. Y tenía esto, pero si ya no sirve, y esta es la otra que también se la pones aquí a la caña. Ok, más o menos así está. Es esta. Esta que está aquí, esta cuando pica el pescado, primero está parpadea sin rojito. Cuando pica el pescado, esta se pone verde. Ok, cuando el pescado ya está picando, pone así verdecita. Y igual le puedes poner una campanita si quieres. La ventaja que tiene esta, que cuando acabas de pescar, la quitas. Solo das vuelta a la pila. Y otra vez la vuelves a poner ahí. Ya está. Esta que tengo aquí es igual. Acabas de pescar, la quitas de aquí. Le das la vuelta a la pila y ya no va a prender. No se va a desgastar la pila. Y otra vez cuando vas a pescar, vuelves a hacer lo mismo. Le das la vuelta a la pila y ya está. Pero esta de aquí ya está ahí, ya no le puede hacer nada hasta que se acabe solita, se apague sola, porque ya después ya no te va a servir cuando vayas a pescar, porque no va a durar. Si vas cada 8 días o cada tercer día, ya no te va a durar esta. Es buena, sí, pero estas dos tienen la ventaja que cuando acabes de pescar, le das la vuelta y funciona, porque son de pila. Ok, entonces así están. Son las tres lucecitas que yo uso cuando ando de pesca. Pero la que más me gusta es esta. ¿Qué me raza?
Yo veo siempre que anda trayendo unas campanitas. Cuando está muy oscuro y no llevas una lucecita, pues por el día cuando pica el pescado, escuchas cuando está sonando la campanita, es que ya tienes el pescado ahí. Solo eso les quería compartir, mi raza pescadora, y saludos a todos.